En lo que va del año 2023, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Muna atendió más de 240 casos en violencia física y psicológica, negligencia y descuido, 140 conciliaciones extrajudiciales sobre alimentos, tenencias y regímenes de visita. La responsable de la de Muna, Huancayo, Gloria Crisóstomo Chiquimantari, informó que el 40% del total de casos registrados corresponde a violencia psicológica, el 40% a violencia física, el 10% a negligencia por parte de las familias y el 10% a otros aspectos. Sostuvo que las denuncias más recurrentes que reciben es la violencia física y psicológica. Asimismo, indicó que Huancayo tiene un índice alto en este aspecto, además de la negligencia por parte de los padres al descuidar a los hijos dejándolos al cuidado de otros familiares en casa. En agosto se recibieron 30 casos y de cada 10 casos, 5 terminan satisfactoriamente con las sesiones que dura un año.